Ya hay alternativa al actual modelo energético sucio, peligroso y cada vez más caro. Esta alternativa es un modelo energético basado en políticas de ahorro de energía, del uso eficiente de la misma, en fuentes renovables y que además posibilita a los ciudadanos y a las corporaciones ser titulares de su propia energía. Es evidente que hay grandes resistencias a este necesario cambio. Son las grandes eléctricas, que se resisten a perder sus pingües beneficios. De ahí que hayan capturado al regulador, al poder político, para que regule acorde a sus beneficios y poder mantener su statu quo. La reforma del sector eléctrico que se aprueba hoy es la prueba palmaria, la prueba evidente de esta connivencia. En definitiva, se expulsa a la gran alternativa que son las energías renovables del mercado eléctrico. Y hay tecnologías renovables, como la eólica, como la fotovoltaica, que son maduras económicamente y son más competitivas que los fósiles y la energía nuclear. El oligopolio está contra las cuerdas y lo sabe, porque esta disrupción tecnológica ha dejado su forma de producir electricidad en la cuneta. De ahí la virulencia de la reforma del sector eléctrico y la expulsión de las renovables. Es escandaloso. Pero también es escandaloso y ha corrido ríos de tinta sobre el tema de la autoproducción. Se penaliza que los ciudadanos, que las corporaciones podamos ser titulares de parte o de la totalidad de nuestra energía a través de un peaje de respaldo. En la calle se le conoce el impuesto al sol, que es grabar la energía que autoproducimos y que consumimos y que no va a tener trasvase con la red eléctrica. Asimismo, se desincentivan las políticas de ahorro y de eficiencia energética. Y es dramático porque estamos en el contexto de la Unión Europea, cuyas directivas nos imponen facilitar estas políticas, puesto que tenemos un largo recorrido para ahorrar entre el 40 y 50% de la energía que despilfarramos. Y definitivamente esta reforma carga las tintas contra el consumidor doméstico, el cual va a sufragar el coste principal del sistema eléctrico. Es escandaloso y más aún en el contexto de pobreza energética, según datos del INE, uno de cada cinco hogares está en esta situación de pobreza energética, no pueden poner o tienen que racionar el consumo de calefacción en invierno porque no pueden abordar el pago de la factura de la luz. Desde ECO manifestamos nuestro rechazo total a la aprobación de esta ley. Coincide que en este día se ha producido la subasta que va a regir el precio de la electricidad para el próximo trimestre, una subasta amañada con precios al alza porque el oligopolio está tensando las cuerdas. Os animamos a formar retícula social, a que seamos ciudadanía informada, que podamos poner freno a estos abusos.